Estoy aquí para deciros unas palabras de introducción. El autor me encarga que os recuerde ante todo que él cuando escribe puede utilizar tan solo aquellas experiencias que ya ha vivido y no las que está viviendo o vivirá. ¿No la reconoces? No, jamás la había visto. No bromees. ¿Y tú quién eres? Rosaura, soy tu hermana Estrella. ¿Mi hermana? ¿Qué te ocurre? ¡Socorro! ¡Sociedad, socorro! Los retazos de tierra amarillos, marrones, verdes, se sucedían al infinito, invariables. Surcaban el dorso de nuestra madre muda, nuestra madre mora. Largos caminos morenos de un pueblo a otro. Tu padre es el rey, pero es rey como un pobre es un pobre, o una bestia es una bestia. El término fascista es natural y no califica el poder más que como una necesidad o una promesa. Reconoce tu vida en la de los demás, Rosaura, y verás cómo será verdadero. Vive los amores que viven los demás y verás cómo no se diferencian de la vida. La pluma de Carmen estaba arrugada. Y el delantal de Carlitos no tenía punta. Pues ahora no comprendo qué me hace. Estoy segura de que mi padre no se ha dado cuenta si Carmencita se ha cambiado de ojos. Yo sé lo que me digo. Era precisamente esa vida humilde y oscura que tú rechazabas como atrocidad burguesa el auténtico gran valor. Ahora lo has comprendido. ¡Viva! Mis mejores deseos de buena salud y por nuestra lengua española. Eso se llama ser tranquilo. Sí, porque me parece que nos estamos alargando demasiado.